Bueno, pues bienvenidos una vez más a esta tercera etapa del torneo clasificatorio de la Copa San Luis 2016. Nuevamente 10 excelentes pescadores, mucha suerte para ellos y bienvenidos. Well, we caught all the fish and we drank all the beer. El primer bloque nos aprovechamos, estaba el clima muy nublado y entonces lo que hicimos fue recorrer un área muy extensa, tirando, o sea, cubriendo área, y afortunadamente tuvimos un buen resultado. El primer bloque, el día sábado en la mañana, sacamos 7 kilos y cacho, y
generalmente fue pura pesca con tejas, arreglo tejas. Temprano sacamos dos o tres rápido y después batallamos un poquito para juntarlas, pero bueno, más tarde completamos la cuota. En el primer bloque metí alrededor de casi 7 kilos, nada más que tuve por ahí un detallito con mi lancha, con mi embarcación, se me enredó un alambre de púa en la propela, por lo cual tardé como unos 15 minutos más o menos en desatorarla y llego 3-4 minutos tarde a la báscula y se me descalificó de Rafael Murguía. Estuvimos pescando con chatterbait, con spinnerbait, con senco, con lagartija, con bruce hog, bueno, o sea, varias técnicas. Este último día estuvimos pichando. Es la primera vez que vengo a esta presa. Está muy buena la pesca, nunca había venido a esta presa. Pues sí, es muy recomendable, o sea, la verdad nos tocó una pesca como pocas, o sea, pocas veces nos ha tocado. Hoy se me fue una muy buena, pero pues ya será la próxima para aprender un poco más. Mi nombre es Alejandro Solís, soy de San Luis Potosí. El primer día batallé mucho para encontrarlas, sin embargo salieron un par de lobinas buenas. Para el día de hoy mejoró mucho la pesca, creo que pude encontrar el patrón. Estuve pescando con paletón principalmente, las más grandes, y el resto la saqué con arreglo tejas. ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Coulón. Al parecer, bueno, ando disputando el segundo lugar. Estuvo muy reñido ayer el cierre. En la primera sesión pesamos casi 10 kilos, 9.700 me parece. Después cerramos en la segunda con, creo que fueron 8 y pico, y hoy con 6 y cacho. Entonces todavía no sabemos qué lugar quede, si me bajan a tercero o me mantengo en segundo. ¿Qué tal? Mi nombre es Óscar Olivares. Estamos en la tercera fecha de la Copa San Luis. Las técnicas que utilicé fueron tejas, por lo general fue casi puro tejas, un poco de spinner. La verdad que en esta fecha me fue mal, pero sí había muchos animales, hubo compañeros que les fue muy bien. Recomiendo altamente la copa porque te da mucho aprendizaje, compañerismo y es todo. Un saludo a mi familia. ¿Qué
¿Qué tal? Buenas tardes, soy Cristóbal Chávez de León, Guanajuato. Venimos a pescar a la presa La Laquilla. Usé la técnica de Texas. Los primeros bloques no estuvo muy bien, me fue medio mal. Ya luego repunté, fue muy bien. Y pues aquí estamos, saludos para la gente, saludos para la raza pescadora. Adiós, adiós. Siguiente sesión, como ya teníamos también ya lugares pues muy llenos de otros participantes, decidí moverme a un punto nuevo que no había pescado ni en la práctica.
Y ahí, bueno, pues la verdad es que muy bien, ahí en menos de media hora junté la cuota y luego saqué uno de 3 kilos y luego cambié otro, entonces nos fue muy bien ayer. En la tarde, para mí cambió totalmente el esquema. No, el Texas no me quería dar. Cambié a paletón. Yo pensé que aquí no. Lo metí nomás por instinto y al segundo tiro saqué una buena. Después saqué una pequeña. Después saqué una con Texas. Y después saqué la golona con el mismo paletón. Y después de subir esa lobina, estamos 8 kilos cacho. La lobina pesó 4 kilos, no, perdón, 3,990 y cacho. Y en el mismo lugar volví a tirar y otra de 2 kilos. Están muy, digamos, pegadas a los palos. La verdad es que las estuvimos sacando quizás entre 5 y 3 pies, pues prácticamente todas las orillas, o sea, a lo mejor con acceso a profundidad cerca de esa orilla, squirrel, spinner y plásticos en general fue lo que funcionó. Para el día de hoy mejoró mucho la pesca, creo que pude encontrar el patrón. Estuve pescando con paletón principalmente, las más grandes, y el resto la saqué con arreglo Texas. Segundo bloque, metí arribita de 10 kilos, se me dieron las cosas en una punta aquí de la presa que tenía muchos años que no visitaba y pues gracias a Dios se metió una buena cota en el segundo bloque. Es la primera vez que vengo a esta presa, está muy buena la pesca, nunca había venido a esta presa y pues sí, es muy recomendable, o sea, la verdad nos tocó una pesca como pocas, o sea, pocas veces nos ha tocado.
caught all the fish, and we drank all the beer, and we ran out of gas. Now we're stuck out here, a bunch of empty cans, worthless fishing gear, 'cause we drank all the fish. Y hoy sí se puso más difícil porque como hoy se quitó lo nublado, pues cambió completamente lo que alcanzamos a levantar en la mañana, porque en cuanto salió el sol, la verdad se puso bien difícil, nomás saqué una para mejorar la cuota y también en la mañana teníamos muchos otros participantes ahí cerca de nosotros. Entonces la verdad se puso muy difícil, pero también buenos resultados, trae un animal también de 3 kilos hoy. Entonces creo que se hizo bien, nos administramos bien. ¿Tus opiniones del torneo? No, bueno, este torneo yo también tuve la fortuna de participar en la primera edición. La verdad es que ha ido mejorando. De por sí ya es un muy buen formato, muy cansado, 3 sesiones, pero es un formato pues competitivo 100%, en el que vas tú solo y el chamuco te habla y todo eso, ¿no? Entonces, la verdad es que no, excelente, definitivo. No, bueno, pues nada más agradecer al comité organizador y a todos los que pues, no salen en los videos, ¿verdad? Incluyéndolos ustedes. Muchas gracias. Y hoy, para mí volvió a cambiar. Volví al Texas, cambié colores, seleccioné otros colores, y pues bien, 9 kilos y cachito. Se me fueron hoy muchos animales, muchos. Uno de los mejores días de pesca de mi vida, sin duda hoy. Ganché muchos pescados, pero se me fueron, yo creo que unos 8 animales muy buenos, fácil, sin exagerar, hasta que cambié el anzuelo, puse un anzuelo, traía un anzuelo 5-0, después cambié uno por 6-7-0, y ya. Hermosa la presa, qué impresión. Es la segunda vez que yo vengo, la primera vez vine a la FLW y ahora esta vez y estoy impresionado con la pesca que tiene este embalse. Nada, saludos a mi familia, que si no es por ellos no estaríamos aquí. Perfecto, muchas gracias y muchas gracias. En el tercero que fue ahorita en la mañana, que mi tocayo camarógrafo me hizo favor de acompañarme, y pues Diosito me bendijo nuevamente porque salieron casi 13 kilos, 12 kilos y pasados en 5 animales, que la verdad sí es algo no muy común. Uh-huh. Opiniones generales, agradecer a César Madrigal, como siempre aquí del cañón con esto. Esperemos que en el 2017 todos estemos nuevamente aquí, primero mi Padre Dios, y pues agradecerle más que nada a mi compadre César y a Miguel Benavente. ¿Algún saludo, algún comentario? Saludos a mi esposa, a mis hijas que siempre están conmigo, siempre apoyándome en esto que me gusta tanto, que es uno de, pues puede decirse que es mi segundo vicio, o mi primer vicio, ya sea cacería y pesca, y pues aquí andamos hasta que Dios nos deje. Perfecto, les gusta. Uh-huh.
pues a todo a César, felicitarlo por esta copa y seguir apoyándolo todos, ¿no? En general. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, dale, gracias, señores. Una muy buena, pero pues ya será la próxima para aprender un poco más. Me gusta mucho ese torneo porque es de pesca individual y además es un grupo selecto de personas, ¿no? Entonces no estamos con las cosas del aglomeramiento de lanchas y de andar más a las carreras. Bien, fue un torneo muy padre. Desafortunadamente no me toca estar en la final, calificando directamente. Les mando un saludo a todos los pescadores, mucha suerte a los pescadores de la cuarta etapa y bueno, espero entrar con el repechaje. Gracias.
caught all the fish, and we drank all the beer, and we ran out of gas. Now we're stuck out here, a bunch of empty cans, worthless fishing gear. Pues estamos con el segundo lugar de esta tercera fecha, el señor Rafael Chávez. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te fue? Pues bien, muy bien, impresionado con los registros que hubo en el torneo, por parte de todos. La crece impresionante. Segunda vez que vengo aquí. Respecto a eso, pues, te llevaste el golón de un peso de 3.965. Sí, fíjate, tuvimos la suerte de engancharlo y con un paletón mediano. Yo creo que estaba en su nido, porque después del show que pasé para poder subirlo, un paletón mediano, los grampines muy pequeños, fue todo un show. Incluso hasta pensé que se me había ido, porque se le sacó un grampín, pero lo... Después de todo ese show lo subimos, gracias a Dios, y volví a tirar el mismo punto y saqué otra de 2 kilos. Yo creo que era el macho y la hembra estaba ahí anidando. Aparte del paletón, ¿qué otros señuelos utilizaste para sacar las cuotas grandes? Básicamente fue eso y arreglo Texas. Nada más. Perfecto, Rafita, pues muchas felicidades y nos vemos en la final. Gracias. Buenas tardes, pues estamos aquí en el final de la tercera fecha aquí en la presa La Lajilla y estamos con el campeón de esta fecha, que es el señor Silberto Marrón. ¿Cómo estás, Silberto? Muy bien, un poco impactado del peso, ¿no? No sé cómo le hice. Pues así sé, pero digo, no esperaba cuotas de ese tamaño. O sea, terminamos arriba de los 25 kilos los últimos 3 primeros lugares del torneo, entonces pues es un presonón, ¿verdad? La pesca está increíble. Qué bueno. Me da mucho gusto que seas el campeón. ¿Qué esperas para la final? Pues para empezar, mucho calor. Y bueno, pues es que también ya ahí. No estuvo fácil, pero la final obviamente mete también a otros pescadores que también son muy buenos. Entonces la verdad es que lo único que espero es poder defendernos, ¿no? ¿Cómo que defenderse, Alberto? ¿No espera ganar? Pues sí, ¿por qué no? Excelente. Porque no es la expectativa. ¿Qué técnicas utilizaste en la presa y dónde pescaste? Usé nada más spinner, bueno, en 2 pesos, media onza y 3/4 onza. Y arreglo Texas con lagartija y con brocot, y con 1 onza y 3/4 onza. Pichado a los palos, los puntos, bueno, pues estuve ayer, recorrí no sé cuántos kilómetros. Entonces no fue un punto específico. Hoy sí me quedé en un solo lugar, que es una punta aquí muy famosa, ya la habíamos pescado en otros torneos. Ahí me quedé, ahora sí, como dicen, me quedé a matar y resultó muy bien. Excelente. Pues felicidades, Gilberto. Muchas gracias. Y aquí te vemos en la final. Organización, muchas gracias a todos.